Hola amigas y amigos de Linares, vecinos de la comuna de Linares y de todo el país que nos están viendo a través de las plataformas digitales Vive Linares Chile y Linares Informado, una nueva edición de nuestro programa Equilibrio Comunal, Hablemos con la Verdad. Paso a saludar a nuestro otro integrante del equipo, don Marcelo Campos. ¿Cómo está, Marcelo? Buenas tardes. Carlito, buenas tardes a los vecinos de Linares. ¿Qué tal? Yo creo que es mucho decir en todo Chile, pero bueno. Sabemos yo que tengo fans. los amigos que lo escucharán uno en todos lados. Así es que, nada, pues bienvenido. Esperamos poder hacer un programa entretenido, dinámico, de información. Compartir con aquí un importante invitado. Creo que es un orgullo también tenerlo en nuestro programa. Cada vez nos estamos subiendo más el pelo con el nivel de invitados. Que crean en nuestro programa, que tengan confianza en que vamos a hacer un aporte en información. Y nada, pues un tema que está en boga, un tema que se ha modificado a través de las redes sociales, los mismos vecinos, la comunidad, está generando ruido, inquietud, temor. Y quién mejor que nuestro invitado que tú vas a presentar, Carlos, para conversar de esto y aclarar dudas, compartir inquietudes. Hagan sus preguntas, vecinos de Linares, a través del fanpage de Vive Linares Chile, de Linares Informado, también está en mi Facebook. Compartan sus preguntas para transmitirlas a nuestro invitado. Así es, Marcelo. Como tú señalaste, tenemos un gran invitado el día de hoy. Y el invitado lo tenemos, o se debe, más que nada, al hecho de, como se ha hecho público en la ciudad de Linares y en la comuna de Linares, sobre todo, estas últimas semanas, han habido delitos de bastante connotación social y ha llamado la atención a la gente por qué esta comisión de delitos. Y la semana pasada tuvimos a la gobernadora acá, que nos señaló en el programa que efectivamente no había un alza en la comisión de delitos. Pero a través de los medios de comunicación se ha dado a entender que es algo distinto, porque han habido distintos delitos de robos con intimidación. Por ejemplo, tenemos el caso del robo de una frutera del sector de Llancanao, donde una persona hería bala. Tenemos una pareja de pololo en el sector de la población Pablo Neruda, también con armas de fuego, que fueron asaltados. Un robo en el paso bajo nivel de Rengo, un robo en el sector del portal del Inca. Entonces, todo eso ha llamado a la gente y en virtud de eso, nosotros a través tuyo, Marcelo, de tu contacto, tenemos como invitado hoy día en el programa al mayor de la primera comisaría de Linares, don José Cárcamo Tenorio. ¿Cómo está, mayor? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está a los cibernautas de audiencia? No sé cómo llamarlo ahora porque no estamos a través de los medios de radio ni televisión, pero una nueva modalidad. ¿Cómo estás, Carlos? Marcelo, gusto saludarlo. Nicolás, ahí en los controles. Un placer estar en su programa y gracias por la invitación. Ahí Carlitos le había casi dado un barniz más o menos de por qué la invitación con respecto a estos asaltos violentos. Y justamente se genera un hecho curioso, pero yo creo que usted va a tener una respuesta a esto. La semana pasada nuestra gobernadora, la señora Claudia, nos dice que los delitos habían bajado y fue noticia, pero el otro día empezamos a escuchar distintos delitos que generaron ruido muy violentos, de mucho temor, como los que nombró Carlos, y no sé qué respuesta usted nos podría dar con respecto a esas dos caras de la moneda. Mire, yo le voy a dar dos tipos de respuestas. La técnica, yo como buen ingeniero, aparte de ser carabinero, también soy ingeniero y magíster en criminología, le puedo comentar algo y puedo dar una respuesta tal vez o fundamentar qué es lo que está sucediendo en este fenómeno. Evidentemente estamos viviendo en una época o en este periodo de contingencia o de pandemia a nivel mundial que afecta de hecho la sociedad, el normal vivir. Por lo tanto, evidentemente que va a haber variables, o hay variables que son exógenas, que influyen directamente en el comportamiento social y delictual. Nosotros llevamos una estadística, como toda institución tenemos que llevar los registros para poder generar los indicadores respectivos, tanto de controles internos como para ir midiendo cuál es la productividad que vamos teniendo. Y específicamente la estadística la utilizamos para ir focalizando el fenómeno delictual que está ocurriendo y todo esto se hace a través de las denuncias.
Evidentemente que por eso una de las campañas más importantes que tiene Carabineros de Chile es incentivar el tema de la denuncia para poder nosotros distribuir de mejor manera los recursos, los medios de vigilancia y orientar las estrategias policiales para poder mitigar un poco o contener este fenómeno delictual, que no es un tema de poder erradicarlo, evidentemente, sino que el fenómeno delictual es un fenómeno dinámico que va evolucionando estacionalmente, en forma periódica, y tiene sus comportamientos distintos dependiendo de la época, la estación, etcétera. ¿Ya? Eso lo podemos hablar amplio y detalladamente, todo un programa, lo que es los fenómenos criminológicos, tanto del delito como de la víctima o el victimario. En este sentido, nosotros tenemos estadísticas y registros específicos, acotados, semanales, en periodos a largo plazo, y eso lo vamos haciendo en forma semanal. Por lo tanto, nuestros indicadores o el indicador más básico que nosotros podemos tener es la comparación de los casos policiales que se van registrando día a día, o semana a semana, como lo queramos determinar. Tal vez hay una mala interpretación de la información que se ha dado, que efectivamente es correcta, porque los registros de los casos policiales dan cuenta de una disminución importante en este periodo. Pero aquí entran a funcionar las variables que se están viviendo en esta época, en este periodo. Principalmente nosotros entramos en una estacionalidad distinta a partir del mes de marzo, cuando se determinó el tema de la pandemia y entraron a funcionar una serie de estrategias políticas y de gobierno para poder mitigar y controlar esta situación. Y una de ellas es cuando el 18 de marzo, cuando se inicia la pandemia, sino que es cuando entramos al estado de emergencia, de catástrofe, y ahí inicia un proceso distinto. Podemos referirnos al periodo anterior, lo que ocurrió en el fenómeno, en el estallido social, que es otro fenómeno que lo podríamos estudiar, que también va a influir en el tema del comportamiento delictual y la cifra. Pero abocándonos principalmente en lo que está ocurriendo ahora y a partir del 18 de marzo en adelante, evidentemente que hay situaciones y variables que hay que estudiar. Entramos a un periodo donde se inserta en la restricción de desplazamiento, que es el toque de queda, a partir de las 22 horas. Entra un fenómeno social, que es el temor a salir, y es lo que se debiera hacer, evidentemente. Entonces, eso evita un poco el deambular de personas en determinados lugares. Por lo tanto, la oferta para el delincuente va disminuyendo. Y esa es una de las situaciones que están ocurriendo acá, y por qué esta disminución de los delitos que se refleja en estos registros que nosotros tenemos. Evidentemente, pues nosotros tenemos el 95% de la información respecto al fenómeno delictual. Evidentemente, ¿por qué? Porque registramos la mayor cantidad de denuncias, otro tanto lo registra Policía de Investigación, otro tanto que las mismas denuncias que se pueden dejar en el Ministerio Público, etcétera. Por lo tanto, ¿no se unifican, mi mayor? ¿Cómo? ¿No se unifican las denuncias que ingresan a la PDI, las que ingresan directo a la Fiscalía? Los datos que nosotros aportamos o entregamos oficialmente son las cifras institucionales, las que son registradas en Carabineros de Chile. Por eso siempre se deja bien en claro que del total de las denuncias nosotros aportamos aproximadamente el 95% de esta cifra, ¿ya? Y esto después se estandariza correlaciones con la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, y se va comparando cuáles son los resultados, evidentemente, en cuanto a la objetividad de la victimización. Y por eso es el registro de la disminución que se habló en alguna oportunidad,
La semana pasada me parece que se entregó una información que es efectiva. Si nosotros hemos tenido una disminución importante a la fecha, mire, para ser exacto, al 31 de mayo nosotros tuvimos una disminución como primera comisaría, teniendo en consideración que la primera comisaría tiene cuatro comunas: Longaví, Colbún, Yerbas Buenas y Linares. Por lo tanto, nosotros hablamos en un macro, como unidad que cubre estas cuatro comunas, una disminución solamente en los delitos de mayor connotación social de un 25%. Eso equivale a menos 375 casos, a diferencia del año pasado. Ahora, la derivada de esto, usted me va a decir, claro, pero en este mismo periodo, que es lo que voy yo, que son las comparaciones que nosotros hacemos, no estábamos en este periodo, no existía toque de queda, teníamos lo que decía Carlos cuando estábamos partiendo el programa, no teníamos las discotecas funcionando, no teníamos los pubs funcionando, ni los restaurantes, por lo tanto tenemos un menor desplazamiento tanto de día como de noche. Y aquí entramos a jugar con el tema del delincuente. Por lo tanto, el delincuente tiene que subsistir de alguna manera. Y empieza a buscar la debilidad del victimario o de la víctima, ¿ya? Y aquí entramos a clasificar, podemos hablar de la víctima facilitadora, la víctima que descuidada, y seguimos las mismas, estos son análisis criminológicos que vienen de años. Por lo tanto, estos fenómenos y estas clasificaciones se siguen dando porque se generan en los mismos lugares donde hay poca luminosidad, en lugares que el delincuente tiene analizado, o por la economía del delito, la oportunidad que tiene el delincuente, ve una persona, que es lo que ocurrió, fue muy visto en algunas cámaras, que una persona que le sustrajeron el vehículo a una persona que fue por calle Presidente Ibáñez y fue filmado y apareció en las redes sociales muy publicitado. Entonces, esto da cuenta de que efectivamente están ocurriendo delitos, pero son menos que el año pasado, evidentemente. Eso es es objetivo. Ahora, entra a jugar una serie de variables también que no solamente son delincuentes de acá. El día de ayer, particularmente, tuvimos un procedimiento donde dos personas hicieron la sustracción de un vehículo, robo de vehículo a una persona, y el conductor o el propietario del vehículo alcanzó a divisar que el vehículo se lo estaban llevando. Da cuenta, Carabineros llama al número de emergencia, el 133, y se inicia el procedimiento de seguimiento y se logra dar con estos individuos en Januar Espinosa con circunvalación, camino ayer. Bueno, el modus operandi era salir de la ciudad porque estas dos personas eran de Talca. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre acá? Que vienen de otros lugares a cometer delitos a lugares que son más fáciles para ellos Porque para no hay cometer. cámaras urbanas para saber dónde se cometen delitos. Tenemos cámaras de seguridad, o sea, no ¿Y nosotros, funcionan, mi mayor? están funcionando, son ocho cámaras que son municipales y hay otras cámaras que están ahí. De adorno. ¿Perdón? De adorno. No, 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 no. Mire, son ocho cámaras que están funcionando, que son municipales, y hay un proyecto que se ganó la municipalidad con la Subsecretaría de Prevención del Delito, donde se van a instalar 15 cámaras más. Entonces, eso va a ser un bastante, bastante bueno para Mayor, nosotros, que son aprovecho. elementos que a nosotros nos permiten monitorear y posteriormente sacar imágenes para ponerlo a disposición del Ministerio Mayor, Público. mayor, pero de esas ocho cámaras, ya que usted tocó el tema y lo llevó, yo no lo quería llevar, pero ya que usted lo tocó, Yo ¿alguna no dije, vez? yo no hablé de la cámara. Usted No, no, me no, ha la cámara. no de las cámaras, pero ¿alguna vez estas ocho cámaras que están funcionando han sido herramienta útil para presentarlas en algún juicio, algún acto delictual como medio de prueba? ¿Han prevenido alguna vez? Porque la verdad que sabemos que existen, pero el día de hoy creo que el único caso público, al menos, en que fueron útiles fue en el caso del choque este del camión con el vehículo donde murieron cuatro jóvenes linarenses,
y donde se logró al menos llegar a una conclusión desde mi punto de vista, al ver la imagen, porque las vi, de que habían responsabilidades compartidas y no solo de una persona como en un principio se había querido indicar, pero de ese único hecho que yo conozco, no sé si otros más donde estas cámaras hayan tenido utilidad para ustedes como carabineros. Sí, por supuesto, tal vez usted se refiere a casos puntuales, pero hay muchos otros casos que evidentemente las cámaras registran imágenes y son las que son puestas a disposición del Ministerio Público para la investigación respectiva. Y yo he sabido de otros casos donde se han requerido y la respuesta ha sido que no estaban operativas, que esa cámara donde podría haber pasado el vehículo no estaba operativa, que grababan hasta las 11 de la noche. Sé que después se mejoró, pero yo por eso lo digo. Le puedo señalar que, bueno, como las cámaras tienen sistemas que son controladas, tienen un horario determinado que tienen controladores presenciales y posteriormente quedan en situación de autónomas que quedan programadas para monitoreo con un desplazamiento o un paneo específico 360, depende del tipo de configuración que se le pueda determinar a la cámara. Pero quedan grabando, esas cámaras graban 24/7. Mayor, ¿nos puede señalar cuál es la coordinación que existe entre carabineros y el ejército, que es quien tiene que velar por la seguridad en la hora de toque y queda? ¿Hay una coordinación? ¿Se establecen áreas de patrullaje de carabineros y áreas de militares? ¿Nos puede señalar eso, por favor? Sí, cuando se implementa el estado de excepción constitucional, que es estado de catástrofe, ahí entramos en una configuración distinta porque nosotros pasamos a hacer trabajar en conjunto, en apoyo al ejército, que es en definitiva que tiene el cargo, ¿cierto? Usted como abogado bien lo sabe, estimado Carlos, el trabajo en el área operativa. Entonces, nosotros trabajamos en conjunto, eso es evidentemente sin desligar las funciones y las misiones que tiene cada institución. Específicamente nosotros seguimos funcionando con nuestro plan cuadrante, no se despotencian los cuadrantes, siempre hay un dispositivo por cada cuadrante, siguen funcionando los teléfonos de los cuadrantes nosotros tenemos que planificarnos de tal manera para poder apoyar al personal de ejército para las rondas que ellos efectúan en determinados lugares. Y eso se hace de manera planificada y coordinada con el estamento central regional a través de un enlace que está en la ciudad de Talca. Que cada uno hiciera sus rondas por distintas zonas, porque yo estoy dando una opinión, no una crítica, que es, si baja el número de delitos por estar en un estado de excepción o de emergencia, donde hay un toque de queda, donde no están funcionando los lugares que provocan más, generan más trabajo para las policías, digámoslo así. Pero sin embargo, la percepción es que se ven menos, sobre todo en la hora de toque de queda. Y cuando uno los ve que andan en conjunto, cuando uno esperaría que se distribuyeran mejor, que carabineros por una ruta, el ejército por otra, pero ¿por qué deben andar en conjunto? ¿Es algo legal o es algo que se planifica de esa manera? Es que no hay ilegalidad, sino que es un apoyo, y esto no quiere decir que no esté bien planificado, sino que se le presta cooperación en cuanto a los controles vehiculares que tenga que hacer, en caso de haber una detención, es más eficiente andar con personal de carabineros apoyando a una patrulla. Ellos salen en varias patrullas y nosotros planificamos de tal manera de que tengan un apoyo y paralelamente nosotros tenemos la planificación de nuestro servicio que también hace servicios en otros lugares para no andar, porque sería ilógico andar todos juntos, amontonados, carabineros y ejército en un mismo punto. De tal manera los militares cubren un área y personal policial que está destinado para este efecto cubre los otros sectores que están definidos. Mayor, ¿y esa
coordinación que existe entre ambas fuerzas, ya sea carabineros como el ejército, se debe, yo creo, principalmente al hecho de que los militares no están capacitados justamente para hacer control de vehículos y tampoco tienen conocimiento de cómo se puede detener una persona. ¿Cuáles son las normas que hay que seguir? Yo creo que ese también puede ser el sentido del apoyo entre una y otra, ¿cierto? Sí, evidentemente, indistintamente que ellos podrían tomar en el estado de excepción que en el estado de excepción que estamos, perfectamente pueden tomar detenido, pero evidentemente que el control y la institución que está destinada para este efecto es Carabineros de Chile. Por lo tanto, el procedimiento que corresponde es que el personal militar entregue a Carabineros el procedimiento de la detención, que es en ese caso la detención por militares, que es un procedimiento específico, y Carabineros adopta el procedimiento y el que desplaza, traslada y efectúa todo el resto del procedimiento para ponerlo a disposición del Ministerio Público. Mayor, cuando comenzamos el programa yo le señalé cuatro casos puntuales, y a esa también habría que agregarle, me faltó el de la señora que la asaltaron, le quitaron el auto fuera de la clínica Linares. ¿Se tienen novedades respecto a esos casos? ¿Hay ya personas detenidas? ¿Esas personas son de acá, son de afuera? No, le puedo entregar la información, pero sí estamos trabajando las policías paralelamente respecto a tratar de lograr la detención de identificar antecedentes respecto a quienes podrían ser eventualmente los que cometieron este tipo de delitos. Pero sí hay una investigación. Evidentemente que la investigación acá es dirigida por el Ministerio Público, pero son las policías, ¿cierto?, las que efectúan, operacionalizan este proceso. Pero sí estamos trabajando con la investigación para poder determinar específicamente, porque aquí hay que hacer todo un trabajo y poder, podríamos, la hipótesis es que podrían ser las mismas personas que cometieron este delito, porque las características del modus operandi y las características que señalaron las víctimas son similares, entonces por ahí va la línea investigativa. Ahora, el tema mayor es que tampoco se puede como focalizar, porque si uno ve los lugares en que se cometieron cada uno de los delitos, son totalmente distintos. Uno en Llancanao, otro Pasoñal Bajo Rengo, otro Pablo Neruda, otro Portal del Inca, otra en San Martín, en pleno centro. Pero en los centros entonces son distintas áreas. Generalmente sí, ustedes establecen áreas de comisión de delitos, pero acá en toda la ciudad. Sí, efectivamente. Pero aquí nosotros tenemos que ir despejando todas la información que nosotros podamos obtener y de ahí de alguna manera ir correlacionando, ¿cierto? ¿Cuál podría asociarse? Porque evidentemente aquí no estamos señalando que sea solamente un grupo o una persona la que está cometiendo. Evidentemente pueden ser varias personas que efectivamente son las que están cometiendo varios delitos. Mayor, yendo allá más a los humanos de la institución, ¿qué medidas se han tomado para resguardar a nuestros carabineros en Linares? ¿Están haciendo cuarentena? ¿Están teniendo medidas de prevención? ¿Se les está cuidando como creo debieran ser porque los necesitamos 100% operativos? Por supuesto. Nosotros el recurso humano es lo más valioso que tenemos, por lo tanto es lo primero que se gestionó para poder tener una reserva estratégica de tal manera de que no tengamos una comisaría contagiada y que evidentemente que significa cerrar la comisaría si eventualmente pudiésemos tener una situación de esta naturaleza. Por lo tanto, se desplegaron las estrategias a nivel nacional. El alto mando dispuso el trabajo 7x7, vale decir que tenemos funcionarios trabajando 7 días. Trabajo desde algunos trabajando, haciéndolo a través de teletrabajo, principalmente los que son administrativos, porque el rodaje administrativo sigue funcionando, por lo tanto hay que seguir manteniendo la unidad y,
y todo lo que conlleva a la estructura y administración. Y en la parte operativa se está de igual forma manteniendo una reserva estratégica que está un periodo trabajando y otro alerta en caso de en su domicilio, en caso de ser requerido, con la finalidad de evitar las probabilidades de contagio. Lo que no es menor, porque nosotros constantemente estamos interactuando con procedimientos, con detenidos y tenemos protocolos establecidos para ello. De tal manera que el funcionario que anda trabajando en el área de operaciones anda con sus elementos de protección, máscara, guantes de látex, antiparra, con la finalidad de que esta probabilidad de contagio se minimice. Mayor, disculpe, le quería preguntar, muchas municipalidades de Chile han optado como una forma de colaborar en la prevención del delito con establecer oficinas de seguridad pública. Acá en Linares, este año se implementó la oficina de seguridad pública, entonces mi pregunta más que nada va dirigida a saber si la gente que trabaja en esa oficina de seguridad pública, que anda en las camionetas recorriendo las calles de Linares, son ex personal de la Fuerza Armada, son personas, si no son ex personal de la Fuerza Armada, personas capacitadas con los cursos de OSD de seguridad. ¿Ustedes se han coordinado con la oficina de seguridad pública y de qué forma se han coordinado, si es que lo han hecho? Sí, por supuesto. Ahí te corrijo un poco, porque en la oficina de seguridad pública. Tengo entendido, creo que es una dirección de seguridad pública la que está funcionando acá, está a partir del año pasado, entiendo, porque yo llegué el año pasado y se implementó, y el proyecto de las camionetas se implementó este año. Eso es a lo que me refiero, claro, que la gente que anda patrullando en las calles en las camionetas. Claro, pero el sentido de las camionetas tiene un objetivo distinto, que es más social, de prevención. Pero enfocado al área social, evidentemente apoya a la gestión en cuanto a ustedes saben que el tema aquí presencial, ver una camioneta, unas balizas, evidentemente que va a generar algún fenómeno en algún área situacional que esté compleja, y va a ayudar en el tema de la prevención. Evidentemente, constitucionalmente no pueden utilizar armamento ni pueden intervenir en algún tipo de procedimiento. A la pregunta, creo que Marcelo me había preguntado, no son exfuncionarios, que perfectamente podrían ser contratados otros exfuncionarios, pero tengo entendido que no hay personas que sean excarabineros o algo así. Pero con mi mayor, yo creo que la pregunta de Carly va por otro lado. ¿Hay algún requisito especial que deban cumplir las personas que cumplan funciones de apoyo en seguridad en estas camionetas porque usan baliza? ¿Sí? Y ahí tenemos una condición especial, el uso de la baliza. Uh-huh. Porque no cualquiera le pone baliza a un vehículo. O puedo yo ponerle a mi camioneta de sistemas de alarma y de seguridad, ponerle baliza. No puedo. No puede. Por eso le consulto, si estas personas que conducen vehículos de seguridad, con logos de seguridad, que tienen implementación especial de seguridad, que es la baliza, ¿deben cumplir algún requisito especial o pasar por algún filtro para cumplir ese rol? Porque usted dijo que están cumpliendo un rol social. Uh-huh. Un rol social es que ayuden a trasladar personas, que necesiten cooperar, no sé, a rescatar quizás hasta un gato. También lo hace bombero. No sé si es mi conexión o se me ve todo, mi estimado Marcelo. Sí, yo no le escuché a Marcelo, se corta, pero entiendo más o menos que la pregunta va si deben tener algún tipo de autorización para. O preparación. Utilizar las camionetas, entiendo. Porque son camionetas de emergencia. A ver, tengo entendido que no estoy claro. Tampoco es mi área, pero tengo entendido que son algunos inspectores municipales y están en el proceso de que se van a capacitación. Evidentemente, había una de las preguntas que me hicieron, pero me parece que Carlos, si estábamos en coordinación con el
con la oficina o la dirección de seguridad pública de la municipalidad, y evidentemente sí estamos en coordinación porque nosotros formamos parte del Consejo de Seguridad Pública Comunal, por lo tanto todos los meses nos hemos estado reuniendo para ver distintos fenómenos que están ocurriendo en la comuna, particularmente en la comuna de Linares. Este tema también se tocó, donde nos pidieron apoyo para hacer algún tipo de capacitación respecto a situaciones que se puedan ver expuestas estas personas. Pero más allá de tener una autorización, no lo tengo claro ahí, no manejo bien la información de respecto a si tengo entendido, no deberían pasar por ese 10 porque no cumplen ningún tipo de función de seguridad de ese 10. Sí, son funcionarios, hay algunos que son inspectores municipales y unos que fueron contratados, pero es una materia de la municipalidad, deberían preguntárselo ahí a alguien que tenga la información. Yo se lo pregunto más que nada, mayor, porque no yo... Sé si se transmitió bien. Sí, porque yo viví 8 años en Santiago, y también existe la Oficina de Seguridad Pública en cada una de las municipalidades, y efectivamente ahí trabajan exfuncionarios de las Fuerzas Armadas, que tienen cursos de capacitación, generalmente de carabineros, más que de las Fuerzas Armadas, tienen algún tipo de capacitación en cómo deben actuar frente a una situación de la ocurrencia de un delito, etcétera. Entonces, más que nada, por eso voy a dirigir, a ver si ustedes como institución tenía conocimiento si la gente que está cumpliendo esa función acá en Linares tenía esa capacitación. Más que nada, eso iba a la pregunta. No, ¿aló? Sí. Sí, se escucha. No, evidentemente que aquí entramos, tenemos que separar, dejar bien claro dos áreas que el personal de seguridad pública no puede interactuar en determinadas funciones. Vale, es decir, ellos no van aquí a cumplir funciones netamente que son del área preventiva policial. No van a adoptar procedimientos. Ahora, ellos sí son inspectores municipales y están facultados por la municipalidad. Pueden, evidentemente, cursar algún tipo de infracción dependiendo del área que le corresponda como inspector municipal. Pero más allá de esa función no podrían cumplirla. El tema de capacitación, evidentemente que usted lo señala, si son exfuncionarios de la Fuerza Armada o de orden, van a tener un background distinto a la persona que sea común y corriente y que no tenga este tipo de capacitación, y eso va a depender, cierto, del programa que tenga, de capacitación que tenga la dirección o que presente la Dirección de Seguridad Pública para instruir mejor a su personal, que es un tema que evidentemente se puede coordinar perfectamente con Carabineros, que tiene la potestad de poder hacerlo e instruir a las personas en determinadas situaciones que se puedan requerir. Pero más que nada aquí un tema en apoyo a las distintas, en apoyo a la función preventiva, en apoyo a la comunidad, ese es el rol principal de este tema, y que se ve en los distintos municipios. Usted me podría preguntar, sí, pero por ejemplo la municipalidad de Las Condes de Providencia sería algo tío, donde casi una policía paralela tiene otros matices en esas comunas. Así es, yo vi en Santiago, justamente en Las Condes, en Providencia, que tomaban procedimientos los funcionarios junto con personal de carabineros. Entonces, por eso era la pregunta más que nada, para saber si cumplían una función similar o no. Pero me queda claro que es más que nada social, más que del punto de vista de procedimiento. Allá contrataron profesionales, por Carlos. Ya. mi mayor, una pregunta para ir cerrando. ¿Ustedes tienen conocimiento de dónde están las personas que están positivas guardando cuarentena en su hogar para hacer rondas especiales, si están guardando la cuarentena, o ustedes no manejan esa información? Perdón, ¿me repite? Porque no sé, hubo problema de señal. Parece que soy yo el que está con problema de la señal aquí atrás. ¿Me escucha ahí? Sí, se escucha, Marcelo. Sí. Ya, le decía que si ustedes manejan información dónde están las personas que están positivas en COVID-19
para realizar rondas especiales, para ver si están en su domicilio o están saliendo a pasear. Nosotros tuvimos un caso por aquí muy cerquita y salían a comprar cervecitas y después supimos que habían estado en cuarentena. Sí. ¿Manejan esa información? Sí, por supuesto, sí. Se maneja esa información y se efectúan, tenemos una planificación que es periódica con la Seremi Salud, donde se van a fiscalizar estos domicilios, donde están los registros de personas que tienen contagio de COVID. Perfecto. Mi mayor, muchas gracias por su deferencia, por su tiempo, por haber compartido información con los vecinos de Linares. No sé si Carlito tiene algo. No, nada más, Marcelo. Solo agradecer al mayor don José Cárcamo por acompañarnos hoy día, explicarnos cuál es la función que está teniendo Carabineros con nuestra comunidad. Pero el último alcance que lo conversamos antes del programa y para que la gente tenga conocimiento mayor, ¿existen funcionarios de Carabineros acá en Linares que estén contagiados con COVID? Sí, tenemos tres funcionarios que no son de Linares. Tomando la pregunta que me señaló Marcelo delante, evidentemente una de las mayores preocupaciones es nuestro recurso humano, y de tal manera en la primera comisaría o en la comuna de Linares está sentada la prefectura, que es la repartición que depende del resto de la unidad. Bueno, la prefectura de Linares cuenta con 5 comisarías, que es la primera de Linares, la segunda de Chanco, la tercera de Parral, la cuarta de Cauquenes y la quinta de San Javier. Y de todas esas comisarías, la prefectura es la que tiene la jurisdicción. De tal manera que la preocupación es importante porque se determinó un lugar especial con las comodidades respectivas para poder tener al personal que esté contagiado de este virus en un lugar donde tenga fácil acceso. Evidentemente, ¿por qué acá? Porque tenemos una profesional médico que está en el centro médico de Carabineros, más las enfermeras y las TEN respectivas que pueden estar monitoreando diariamente el estado de salud de esta persona. Y evidentemente porque está el hospital de Linares acá ante cualquier contingencia o emergencia. Ellos también, sí, en cuarentena, sí, asintomáticos. Totalmente en cuarentena, están asintomáticos, pero están con los cuidados respectivos. Listo, mi mayor. Yo, muchas gracias. Antes de cerrar, quería para comentarle, porque ahí quedó un poco débil el tema de la poca fiscalización. Hablaron ustedes por ahí que es la sensación que tiene la ciudadanía. Y yo quiero señalarle un poco que no es tan así, puede ser por mala información, pero evidentemente nosotros tenemos desplegado personal, bastante personal, una cantidad importante diariamente, que están haciendo servicio tanto de día como en el periodo del toque de queda, y lo que ha permitido evidentemente desde que inició el toque de queda el 18 de marzo registrar un total de 262 personas que han sido identificadas transitando después de las 22 horas, lo cual no es menor. Y eso es importante señalarlo también, porque es la efectividad que está generando los servicios y las rondas que se hacen diariamente, que están a cargo de un oficial con una cantidad de funcionarios para evitar, cierto, que estas personas cumplan el toque de queda, que es lo importante. Y en definitiva, lo que nosotros buscamos y el objetivo de estos servicios es fiscalizar para prevenir, cierto, que lo que estamos pidiendo es que nuestros compatriotas no expongan y puedan evitar así ser más contagiados, que ese es el fondo o el objetivo final de este toque de queda. Por lo tanto, lo que quiero es dejar un mensaje a la comunidad de que se sienta tranquila, de que nosotros estamos desplegando los mayores esfuerzos para poder
contener la situación delictual que se pueda generar en este, en esta situación o en este periodo, y evidentemente proteger a las personas de que no anden deambulando, y llamar a la comunidad que no ande deambulando aquí. Evidentemente el que sea sorprendido va a ser tomado detenido y puesto a disposición del Ministerio Público. Y mayor, una consulta, me nació una duda. Cuando uno es sorprendido en horario toque de queda, ¿este queda solamente citado al tribunal o se debe quedar hasta las 5 de la mañana en la unidad policial? ¿Perdón? Que si alguien es sorprendido en el toque de queda, ¿queda citado al tribunal solamente o se debe quedar hasta las 5 de la mañana, que es cuando termina el toque de queda? No, el procedimiento corresponde a la persona es detenida, evidentemente, y se los antecedentes son derivados al Ministerio Público. El Ministerio Público determina ahí si es que esta persona ha sido reiterativo, si pasa control de detención o no pasa control de detención. Ah, ya, perfecto. Que había escuchado en la televisión, parece que se quedaban hasta las 5 de la mañana. Alguien era sorprendido. De ahí lo que pasa es que hay una situación acá de que, evidentemente, si la persona es detenida, no podría andar transitando después del toque de queda si no tiene salvoconducto. Por lo tanto, si yo le doy la libertad a la persona y lo sorprendo en la vía pública, ¿cuál sería el objetivo de esta? Por lo tanto, ahí lo que se genera, porque también tenemos que tener nosotros un protocolo, que no podemos saturar los calabozos de las unidades policiales, evidentemente, porque estamos aumentando la probabilidad de contagio de las mismas personas. Y recuerden ustedes que estábamos con el tema de los derechos humanos y tenemos que velar por la salud de las personas que han sido aprehendidas y que deban pasar o deban estar restringidos de libertad o privados de libertad por una situación determinada, y aumentando la probabilidad de que alguien se pueda contagiar dentro de los calabozos. Por lo tanto, hay que utilizar un criterio que, si teníamos una saturación de nuestros lugares de detención de personas, hay algunas personas que se les traslada hasta el domicilio para que asegurando, ¿cierto?, que esta persona no va a estar deambulando en la vía pública. Por lo tanto, son situaciones que hay que ir evaluando diariamente dependiendo de la contingencia que se vaya dando. Hemos tenido momentos en que los calabozos de tanto de la primera comisaría como de la subcomisaría Cristian Martínez de Villa, que es del Nuevo Amanecer, han estado saturados, por lo tanto hay que adoptar algún criterio. Ya. Muchas gracias, mayor. Listo, Carlos. Un abrazo, Marcelo. Gracias por la invitación y aquí a su servicio ante cualquier requerimiento. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Vamos a una pausita, Carlito, ¿no? Una pausa comercial con nuestro auspiciador y amigo mío, y volvemos al tiro a conversar algunos temas. ¿No? Sí, algunos temas que han sido importantes en la semana, el proyecto de ley de la máximo tope de reelección de los parlamentarios, los alcaldes, los concejales y otras cosas más. Vamos a una pausa. De vuelta nuevamente en nuestro programa Equilibrio Comunal, después de un bloque en que conversamos con el mayor de Carabineros, don José Cárcamo Tenorio, que nos aclaró muchas dudas de cómo está trabajando Carabineros de Chile en la ciudad de Linares, que nos estableció que efectivamente han habido unos delitos de connotación social esta semana y la anterior, pero no obstante aquello, no ha habido un aumento significativo respecto de la comisión de delitos el año pasado en la misma fecha. Por lo tanto, eso, entre comillas, nos deja un poco tranquilo, porque los delitos igual están ocurriendo y ellos están tratando de resolver eso de la mejor forma posible. Pero ya, ahora tenemos que cambiar de tema. Marcelo,
¿te parece que conversemos sobre esta ley que fue aprobada en el Congreso que limita la reelección de parlamentarios, ya sea diputados, senadores y alcaldes y concejales? ¿Qué opinas tú? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Estoy súper contento, Carlos. ¿Cómo? Por fin se van los Colomas, los Telier, los Urrutia, los Gutiérrez, los Hugo, el otro Gutiérrez. Esos cachos que apernado, ¿cómo se llama este otro? Melero, Giraldi. Melero, tan concha. Giraldi, Navarro, el sin dientes también, el bueno, finalmente el chasconcito, no me acuerdo, Letelier. Entonces, claro que es una muy buena noticia en época de pandemia, saber que ya no vamos a contar con esta casta política pernada en el Parlamento que ha chupado y chupado y chupado sangre al Estado. ¿Y qué hemos ganado? Todo lo que el día 19, 18 de octubre del 2019 se levantó y se reclamó y estalló en la calle, es el resultado de que estos chupasangre explotaron tanto al Estado y no han dejado prácticamente nada a los vecinos comunes y corrientes. Sí, a otra clase social que está mucho más arriba de la nuestra. Entonces, claro que una buena noticia, pues. Claro que me tengo que alegrar, porque por fin se van a ir, y de todos los colores políticos, aquí no hay excepciones, aquí no existen políticos buenos, políticos malos, y hasta bueno, pero pongamos ojo también, porque hay que seguir mirándolo. Pero ahora cuidado, va a empezar, la era de los títeres de estos, po. No, pero ¿sabes por qué te digo que tengas cuidado? Porque la ley habla de límites a la reelección. Te pongo el ejemplo. Coloma tiene dos o tres periodos de reelección como senador. Nada le impide que ahora sea candidato a diputado. O viceversa. Diputados que han sido reelegidos y que cumplen con la ley que se aprobó ahora pueden ser candidatos a senadores. Entonces, a lo mejor los vamos a tener igual dentro de las listas a parlamentarios, pero en cargos distintos. Los que son senadores a diputados y los que son diputados a senadores. Por lo tanto, sabes que echa la ley, echa la trampa. Así que yo creo que la ley no quedó tan perfecta en ese sentido en cuanto a prohibir efectivamente la presentación a un cargo de representación popular después de cumplirse los periodos establecidos en la ley. Es que quizás sería ir contra algún derecho constitucional prohibir toda puerta. Sí, puede ser, pero por eso te digo, ellos se pueden presentar ahora, pero se pueden presentar a otro cargo, pero van a seguir estando en el Congreso. Yo te aseguro que de aquí a que esto van a inventar algunos nuevos cargos, algunas nuevas postulaciones. Lo más probable. Ahora, lo importante es que se aprobó dos reelecciones para diputados, lo que significa que pueden estar hasta 12 años en el Congreso, una reelección para senadores, lo que significa que pueden estar hasta 16 años en el Congreso, y dos reelecciones para alcaldes y concejales, por lo tanto ellos pueden estar hasta 12 años también en sus cargos. Igual es harto tiempo, 16 años en el Congreso de los senadores es mucho tiempo. ¿Aquí en Linares algún concejal podría quedar fuera o no? Yo no sé acá en Linares quiénes están con dos reelecciones, no tengo ese dato. Porque Jorge Cuevas, por ejemplo, con toda su suerte, sumará, porque no fue electo, pero después entró, porque él es el que lleva más periodo. De una u otra manera logra entrar. Había que analizarlo, pero no, lo otro no sé. El alcalde, por lo menos acá, no se puede tocar porque iría solo a su primera reelección. No, si son los concejales, porque ya yo sé que en Longaví, este muchacho, hay un concejal bien jovencito, bien buen concejal, pero no me acuerdo el nombre. No podría ir. ¿Ya? Robinson creo que se llamaba. No es el mismo. No, me confundo. Parece que es Robinson, ya. El que está complicado, o sea, que no está complicado, sino que efectivamente no se puede repostular el alcalde de Villa Alegre.
No, está bueno. Oye, es que mira, no lo sacó la elección, lo va a sacar finalmente una ley. Bueno, si finalmente los que están en los cargos que nosotros tanto decimos que tan apenados que están, somos los ciudadanos los que los ponemos ahí, si tampoco podemos, ellos de una u otra manera no llegan a la fuerza ni por maldad. Es que mira, lo que yo te dije mira, recién, eso que los que son senadores pueden ir a diputados, que acá lo está diciendo también que una auditora, que es la señora Macarena Francisca Lastra, está diciendo lo mismo que señalé yo. Somos nosotros los votantes los que tenemos que sacarlos. No, por ejemplo, si Coloma pretende ahora ser candidato a diputado porque no puede ser reelecto como senador, somos nosotros acá en Linares o en el Maule Norte, tal que Curicó, los que tienen que prohibir no dándole el voto justamente a esa gente. Si no lo hacemos nosotros los votantes, estamos fritos. Bueno, esperemos qué es lo que pasa. Ideal que seamos los ciudadanos los que abramos los ojos, que votemos con conocimiento de causa, que no sigamos repitiendo el plato, que no hagamos oídos sordos cuando suena tanto de parlamentarios que ya no debieran seguir en el Congreso, ni siquiera en la política en realidad, porque ya están muy gorditos, po. ¿Para qué vamos a dejar que se revienten? Dejémoslos ahí, que se vayan a sus cuarteles a descansar, votemos por gente nueva. Ustedes elijan, vecino, a su elección por quién, pero vamos votando por caras nuevas en la política, en todos los roles que nos corresponda participar como ciudadano. Desde, no sé, al menos yo voy a dar el ejemplo, no voy a ir a la reelección de la Junta de Vecinos, porque hay que predicar con el ejemplo. Pero podría... No. Tú no tienes prohibición legal, pero lo vas a hacer por el punto de vista ético. Pero es que es correcto, si además hay que dejar que otros trabajen también y uno aportar con la experiencia. Si a uno de verdad le gusta el servicio público, no tiene por qué ser el que está en la nómina. También se puede apoyar desde atrás. Yo al menos esa es mi mirada. Yo, así como he ganado elecciones, las he perdido. Y aún así, las que he perdido, porque son más las que he perdido que las que he ganado, 4 votos, siempre me he puesto a disposición y me he mantenido trabajando. Fui candidato a concejal y yo no me desaparecí de la palestra política, no me desaparecí a esperar que viniera la época de elecciones para volver a acordarme que existen necesidades, que existe gente que necesita apoyo, que hay que gestionar, que hay que colaborar, que hay que hacer el nexo entre el que no tiene la llegada, por ejemplo, a la municipalidad, y aquellos que tenemos más llegado, conocemos más o sabemos cómo llegar más para poder canalizar una ayuda. Yo creo que esos son los políticos que uno no quiere ver el presentándose a candidato. Esos que solo aparecen para época de elecciones y luego pierden y se pierden. Ganan y se pierden. Si al final también se pierden. Siempre se pierden. Y no vamos a hablar de Lizalde, de Rincón, de Castro, el mismo Coloma. Bueno, Rentería, porque aquí sabemos que existen. Mata, Naranjo, me faltan. Urrutia, me faltan. No, ahí están los 4 diputados. Galilea. Ah, Galilea, el senador. Entonces, claro, mira, yo creo que Galilea suena un poquito más a Linares, está más pendiente gracias a Ignacio Morales, que lo mantiene vigente. Pero del resto... Y sobre todo ahora en época de pandemia, pues, se perdieron. Bueno, ya. Por lo menos legislaron una ley que lleva más de 16 años en el Congreso, y eso, como dijiste tú, es el resultado del estallido social. Sí o no, sí. Aunque no estén de acuerdo alguno, es resultado de eso. La gente se cansó y por lo menos en eso escucharon. Ahora, Marcelito, ya que hablamos de ese tema, me gustaría manifestar mi molestia, mi indignación con el show que vimos ayer o antes de ayer afuera de la gobernación y afuera de un gimnasio, parece que era, en que aparecen autoridades regionales. Aparecía un intendente que ahora está renunciado porque prefiere ser presidente de la ANFE, por lo que dicen por ahí. Aparecían Seremi, aparecía el alcalde, aparecía la gobernadora, haciendo todo un show mediático sin establecer distanciamiento social entre ellos, unos pegados al lado de otros, pasándose cajitas de mercadería unos a otros, atentando contra la dignidad de todas aquellas personas que efectivamente tienen necesidades y carencias fundamentales en este periodo de estado de emergencia en que estamos
Entonces, que hagan todo ese show, toda esa parafernalia para mostrar las cajas que van a regalar, que ni siquiera es con plata de ellos, con plata del gobierno, con plata nuestra, me generó una indignación. No, no se puede atentar contra la dignidad de las personas de esa forma. ¿Qué opinas tú, Marcelo, de eso? Todo lo contrario a ti, pues, Carlos. Me imagino. Mira, no es por un tema gobierno, es que lo que pasa es que si no, no se hace todo este show, porque es un show, digámoslo así, te Entonces lo no estamos tan en reconozco. desacuerdo. Ya, no, 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 es que te lo reconozco. Pero si no se hace, la gente se queda con la sensación de que no se hace nada, pues. Y ahí es donde yo discrepo con aquellos que entregan una ayuda y se sacan una foto mostrando lo que están haciendo, que puede que a mí no me guste, pero creo que es necesario. Mira, a mí no me gusta, pero siento que es necesario. Porque si tú no reflejas los actos que estás realizando, se te acusa de que no haces nada. Y cuando lo haces y lo muestras, es que tú estás humillando, mostrando lo que hace tu mano derecha, porque lo sabe tu mano izquierda. Y eso es lo que uno no entiende. Si al final, palos porque bogas, palos porque no bogas. Lo que Marcelo. yo no estoy de acuerdo es que esas cajas de mercadería que son del gobierno regional aparezca otra autoridad entregándolas como de su autoría. Ahí yo podría decir que finalmente te vistes con ropa ajena y que hay gente que lo sabe y prefiere quedarse callado. Entonces, por ahí podríamos ser un poquito más fiscalizadores, porque a mí me han llegado WhatsApp donde se me ha consultado, ni siquiera de la municipalidad, sino que otro tipo de personas que ni siquiera son dirigentes sociales, pero que me imagino tendrán alguna cercanía con alguien del municipio, donde se consulta si sabemos de alguien con necesidad para poder entregar los antecedentes, porque la municipalidad va a entregar cajas de mercadería. Esas que llegaron, por ejemplo, ayer decían, y las únicas que habían llegado ayer eran las del gobierno, que quedaron en custodia para que distribuyera la municipalidad. A partir del sábado, tengo entendido. Sí, mira, si las cajas está bien que lleguen y ojalá se distribuyan bien. Si de esos usos seríamos, no sé, egoístas y casi inhumanos pretender que no se hagan llegar. Por supuesto que no estoy de acuerdo en los shows que se hagan cuando se entreguen. Pero tampoco creo que miremos tan a mal que se quede registro. Ahora a mí me gustaría saber cuántas veces van a hacer firmar a alguien la recepción de esa caja, o si se está firmando la recepción de esa caja. Porque recordemos que hay casi 15.000 cajas que se han comprado en el Departamento de Educación. Y yo escucho al DAEN decir que hemos entregado 7.500 al alcalde. Y viene y pasa la otra mitad. Ya, tendré que tener fe que se van a seguir entregando. Pero ¿cómo se registra esto? ¿Dónde está? ¿Cómo se acredita? Si cuando yo, como dirigente social, me ha tocado participar en alguna actividad financiada con recursos municipales, he tenido que firmar mi participación para que ellos puedan justificar el gasto de esa actividad. Yo me pregunto, ¿cómo lo están haciendo con el tema de las cajas? Marcelo, tú eres presidente de una junta de vecinos y se Sí. señaló desde el principio que la canalización de la entrega de las cajas se iba a hacer en concordancia o en concomitancia con la junta de vecinos porque obviamente son los que conocen a la gente, la población, Correcto. los que tienen más necesidad. Pero fíjate que justamente esa medida en redes sociales, uno lo ha escuchado muchas veces en entrevistas de la radio, genera opiniones en ambos sentidos, porque mucha gente no está de acuerdo con que las juntas de vecinos se haga cargo de esto, y voy a decir textual, yo no lo digo, lo dice la gente, se lo van a entregar a los amigos de los presidentes, de los directores de la junta de vecinos. ¿Tú qué opinas de esa opinión que tienen de la directiva de la junta de vecinos? Que esa es la opinión que va a haber siempre, si los palos van porque boga y porque no boga, pues sí. Yo conozco colegas dirigentes sociales excelentes, jugados por su gente. Y también conozco gente que está ahí porque quiere entrar en el cargo para poder estar figurando en actividades de la municipalidad y meterse a todo lo que la municipalidad se pueda meter. Y de esos también hay hartos. No puedo generalizar las malas prácticas de mis colegas. Prefiero generalizar las buenas prácticas de mis colegas. Y a mí no me parece una mala medida que sean los dirigentes, no, no todos, no, no en todo, pero que ellos participen entregando la información filtrada de qué vecinos del sector requieren apoyo, porque
A la Junta de Vecinos, lo digo por mi sector, nuestros vecinos acuden a nosotros como dirigentes para informarnos de una vereda rota, de un vecino enfermo, de un vecino que requiere apoyo, de un árbol que está molestando, de una ampolleta, de una luminaria pública que no funciona. Es el presidente de la Junta de Vecinos, y créeme, a mí no me molesta cuando hasta me lo exigen. Es que usted es el presidente de la Junta de Vecinos. Y yo me metí en esto solito y tengo que estar a la altura de esos vecinos. Y por supuesto estaría dispuesto a colaborar si supiera de vecinos que requieren. Y créeme, si yo tuviera vecinos, porque yo ya hice, les hice saber a mis vecinos que estábamos abiertos a recibir nombres de vecinos que estén en alguna situación complicada para ir en asistencia de ellos. Y si no fuéramos capaces nosotros como Junta de Vecinos de apoyarlos, no tendría ni una duda en acudir a la municipalidad y que me colaborara en ese tema. Porque el favor no es para mí, es para los vecinos. Y la municipalidad está para eso. Yo no iría tampoco a pedirle un favor. Yo le iría a ellos a solicitar lo que tienen que hacer, asistir. Y para eso está la Junta de Vecinos, para hacer puentes. Pues si yo no puedo, mis diferencias con el alcalde o con esta administración no pueden estar por sobre las necesidades de mis vecinos. Están ellos primero. Así que a mí me parece fantástico que se les tome en cuenta, pero que se les tome en cuenta a todos, no a los más cercanos. ¿A tu junta de vecinos se han contactado contigo, Marcelo? No todavía. ¿Y tú tienes gente que efectivamente tiene necesidad en el sector de tu junta de vecinos? Hace una semana nosotros empezamos a hacer las consultas, hasta ahora no me ha llegado ninguna información de que algún vecino requiere apoyo. Pero están las puertas abiertas. Si a través de este programa algún vecino no le llegó a través de los medios, digamos, comunes que usamos, que son el grupo WhatsApp y el boca a boca, que lo usamos mucho porque tenemos un negocio que es como nuestro punto neurálgico, donde ahí, tomando las distancias, mientras hacemos la fila para el pan, vamos haciendo correr información de lo que está pasando. Así es que, por supuesto que vamos a estar dispuestos. Ayer, por ejemplo, hicimos una sanitización en el sector, gestión propia, no requerimos ningún servicio público, nos colaboró don Alamiro Garrido y Matías Pérez, de Mati Papel, y logramos hacerla porque en realidad no tenemos por qué esperar que la municipalidad nos solucione todo, cuando no lo podemos hacer nosotros buscamos el apoyo de la municipalidad, y lo hemos tenido, para evacuación de aguas lluvias lo hemos tenido, cuando le pedimos la poda de los árboles, que siempre llegamos al final, a nosotros nos podan por allá por septiembre, octubre. Tiene una lata, ojalá algún día eso se mejorara, que partieran desde los dos frentes, desde el sector oriente como en el sector poniente, pues nosotros tenemos que esperar que terminen todo y terminan acá, la poda, y esa poda ya ha pasado todo el invierno. Pero no, la verdad es que no tengo nada que decir en ese aspecto, si ojalá nos consideraran, pero no le vamos a entregar nombre porque hasta ahora no hay, tendríamos que inventar. Ya, don Marcelo, estamos en la hora ya nos pasamos unos minutos de nuestra hora de programa, así que agradecer a toda la gente que nos estuvo viendo hoy día en el programa, la gente que opinó, que nos retroalimentó en el programa. Y yo quiero enviar un saludo especial a don Luis Cofré, un amigo mío que es una pyme de acá Linares, que mantiene su empresa funcionando, que es multimarca, que es un auspiciador de nuestro programa. Así que saludos para ti, Luis, y para Patricio Leiva, también otro auspiciador, una empresa de carácter técnico para los dentistas de la ciudad. Así que un saludo para ellos y Marcelo, buen programa, nos vemos la próxima semana, que estén muy bien. Carlito, Nicolás, vecinos de Linares, muchas gracias por la sintonía, nos estamos viendo el próximo jueves con alguna otra noticia sabrosa, alguna novedad simpática, alguna papita, creo que vamos a tener que volver la sección Las Papitas. Bueno, esa es tu sección favorita, así que empiezo a trabajar en eso nomás para que las traiga la próxima semana, Marcelito. Oye, ¿ya? Y solo para corregirte, yo creo que don Pablo Milán hizo uso legítimo de cualquier hombre que tiene aspiraciones. Así que éxito nomás, le agradezco el periodo que fue intendente, éxito en la NFP, espero que... No, si va a quedar, si por algo salió. Marcelo, yo lo único que siento es que... Y digo, es cierto que se fuera Pablo Milán, es que él había aportado mucho al estadio atlético, porque él es un atleta. Entonces, si se va él, lamentablemente, que le haya logrado apretar las clavijas a la municipalidad de Linares, ya no va a estar. Entonces, lamentablemente. Ese es otro tema, ese es un tema que es del alcalde, no del intendente. Por eso es que el intendente le apretó las clavijas, hombre. Oye, ¿quién va a ser?
¿Quién va a ser ahora el intendente? Date un nombre, ¿ver? ¿Será el yerno de Coloma? ¿El yerno? No. Voy por vistoso. Anótalo. ¿Ah? Ya, ahí nos vemos. Ya, que estés bien. Saludos a todos. Chau, chau.